Buenos días y bienvenidos a mi canal. Yo soy Orlando Muñoz. La idea de este canal es compartir con ustedes todo lo que he aprendido desde que empecé a estudiar un poquito acerca de lo que son los vinos, todo lo que tienen por ofrecer. Muchísimas gracias a Cristina Gaitán y Ignacio Torreblanca, que son los presidentes del Club de Gourmet, empresa a la que pertenezco, organización a la que pertenezco desde hace ya unos 10 años. Muchísimas gracias a Luis Felipe Valenzuela, el sommelier del Club de Gourmet, con su gran amabilidad, su amistad y la forma tan agradable que tiene de compartir sus conocimientos con nosotros en todos los eventos que hay en el Club de Gourmet, que ya iré compartiendo con ustedes si es que están interesados en aprender un poquito más y participar en los diferentes eventos que hay. Hay catas, hay cenas maridajes, hay ventas abiertas. Y entonces, pues, creo que ya iré platicando con ustedes conforme va pasando el tiempo. La idea nuevamente de este canal es compartir con ustedes lo que he aprendido acerca del vino. Es un video grabado para que sepan de qué, más o menos, qué es lo que pretendo con el canal. La idea a partir del siguiente domingo es que las emisiones sean en directo, en vivo. Y agradecería mucho a todos aquellos que estén viendo este video, se suscriban al canal, me compartan sus ideas, hagan preguntas. Y la idea es que este canal sea interactivo y que todos vayamos aprendiendo juntos. Yo no soy un sommelier, simplemente soy un entusiasta del vino y que a quien le gusta mucho compartir las experiencias agradables y el gusto que tengo por descubrir lo que una botella puede ofrecer. El primer evento al que asistí de Club Gourmet fue la presentación de un viñedo argentino llamado Joffre e Hijas, en México, donde nos compartieron cómo se conformó este viñedo. Estuvo el fundador del viñedo, el padre. De hecho, el viñedo se llama Joffre e Hijas porque es el papá con sus hijas las que se encargan de todas las actividades referentes a este viñedo. La idea es el domingo probar este vino que se llama Expresiones de Terroir, cuestiones del terreno de Joffre e Hijas, de este viñedo, y platicar con ustedes cómo evaluar un vino a partir de la vista, del olor y del gusto. Desafortunadamente no voy a poder compartir con ustedes en vivo un vino, pero si tuvieran un vino ustedes al momento de hacer la cata de este, iré compartiendo con ustedes todo lo que voy experimentando al probar este. Muchísimas gracias, espero este canal sea de utilidad y que les guste el vino tanto como a mí. Muchísimas gracias.